hacer un palapso para Barbie. Espero que les guste. Y se va a unir el delantero con el pantalón, los tallecitos, espalda con el pantalón, respectivamente cada par. Y posteriormente vamos a hacer la transformación del delantero. La espalda queda igual, a menos que queramos abrir un poco el cuello y etcétera, etcétera. Pero lo demás queda intacto. Vamos a hacerle una en la parte central, una pretina con elástico para que así sea muy fácil de ponérsela a Barbie. Espero que les guste y vamos a ver el proceso. Vamos a terminar todo lo que es el molde y después el corte. Y al finalizar vamos a hacer la confección para que vean qué tal queda puesto en Barbie. Quedó nuestro palapso en Barbie. Espero que les guste. Queda súper bien. Me encantó el resultado final y sobre todo que se le ve súper chulo. Realmente es algo que sí cuesta un poquito de trabajo porque son más pequeñas las piezas en algunos aspectos y en otro que realmente no le puedes dar ciertos acabados como a las de grandes y sí lleva algo de dificultad. No mucha, pero ahí la llevamos. Espero que les haya gustado y si les gustó, nos vemos en un próximo video. Adiós, nenas.